Hola amigos, los saluda Jesús Javier y en esta oportunidad voy a hacer un pequeño video tutorial acerca del Preludio por ti, una composición personal que realicé para mi disco instrumental Guitaverso. Bueno, sucede que hay algunos amigos, jóvenes, alumnos que me han pedido que les enseñe cómo van las notas en este tema, así que lo voy a tratar de hacer de una manera breve, directa. Y si tienes que pausar el video para ver algunas posiciones, hazlo y estoy seguro que lo vas a entender muy bien. La primera parte empieza con una escala. Bueno, tenemos que usar un capotraste en el segundo traste y comenzamos en la tercera cuerda digitando esta escala. Y en la nota que llegamos aquí, vamos a llamarle sol, ¿sí? Imaginando que este es el traste cero. Sol. Toco arpegio la tercera, segunda y primera. No, repito. Luego voy al acorde de la. La mayor. Luego viene. Re, mi. Y viene un juego de sextas. Así. Para terminar en el acorde de si menor. Repito. Tercera y primera. Estoy jugando traste 2. 0, 0. Paso a la cuarta con segunda. 4 con 3. 2 con 2 en la misma cuarta y segunda. Y armo si. Luego, de la nota re, voy a un mi, haciendo un slide. Y aquí voy a hacer un acorde semidisminuido, que en este caso sería, pues, bueno, partiendo del capotraste, suponiendo que es cero, sería un do sostenido semidisminuido. Y luego hago unos bordones en la sexta cuerda, en el traste 5 y traste 2, que, bueno, sería sol y fa, ¿no? Sería. Hago como una especie de arpegio así tipo piano, así. Y aquí me quedo para que mantenga el sonido y toco en la tercera y segunda, hago las notas traste 3, que sería un la sostenido, si, segunda cuerda, do sostenido, luego bien, si menor, suspendido, segunda y tercera estoy tocando, si séptima, estoy tocando las cuerdas quinta, cuarta, tercera y segunda, ¿no? Haciendo ese arpegio tipo clásico, ¿no? Medio piano, ¿no? Como piano. Luego de ahí, manteniendo esta posición con el puente, sin quitar el puente, voy a hacer una escala ascendente que sería así. Repito. Y cuando llego a la primera, hago este acorde tocando el bajo en la sexta. Que vendría a ser un mi séptima, pues, ¿no? Un mi menor séptima. Cambio este acorde, que es una especie de la séptima también, con el bajo en la. Estoy pisando la primera 3, la segunda traste pues 5 supuestamente, y la tercera pues traste 6, ¿no? Luego juego aquí. Sería. Re. Estoy jugando las dos primeras y luego la segunda con tercera. Con su bajo siempre. Hago este sol max 7. Y sigo jugando ahí. Toco mi y do sostenido. Tercera, cuarta y. Y pues traste 4 y segunda traste 3. Luego hago este acorde. Solamente el bajo en la quinta. Y el dedo índice pues en la primera cuerda traste 2. Repito. Esa sería la frase, ¿eh? Y luego hago este acorde, ¿no?
Estoy tocando la segunda, traste 2, tercera, traste 3 y el bajo. Y luego la segunda le toco en el traste 3. Para ir a la primera, 0. Y termino. Así sería. Y hago el si, pero liberando el puente para que suene el bajo si con la primera al aire. Hago un la suspendido. Y luego juego con los bajos. Sol, fa, mi. Sería. Estoy tocando sol con la segunda re, luego el re con bajo en fa sostenido, luego mi con la séptima siempre y luego la suspendido y termino con el re mayor haciendo este efecto. Y esa sería la primera parte, ¿no? Por aquí te dejo el video del preludio para que lo escuches y puedas entenderlo mucho mejor. Bueno, ahora la segunda parte es una serie de arpegio, ¿no? ¿Cómo es el arpegio? ¿El arpegio trabaja así? A ver. Bajo. Empiezo por el bajo. Y en ese sentido queda, ¿eh? Mira, observa. Cuarta, tercera, segunda, primera, segunda y luego cuarta, tercera y segunda. Esa es la dinámica del arpegio durante toda esta parte. Creo que esta es la parte un poco más complicada. Entonces la intención es controlar ese arpegio para hacerlo en todas las posiciones, ¿no? Empiezo aquí en el traste, pues estoy en el traste 9. Traste 9. Estoy pisando el traste en la tercera y segunda cuerda, la primera liberada, y la primera frase sería así. Hasta ahí, ¿eh? Es un efecto así medio descendente por la tercera cuerda. Cambio a esta posición, la quinta pues estoy pisando acá en el traste 9, la tercera estoy pisándolo pues en el traste 6, bueno, contando del capotraste pues sería el traste 4, ¿no? Así, luego cambio esta posición. Sería, estoy pisando solamente la tercera y la segunda, tercera y segunda nada más, tercera estoy en el traste 8 y la segunda estoy en el traste 5, bueno, contando del capo traste sería traste 3 y traste 6, ¿no? Para esto ya cambié el bajo aquí a la quinta, entonces suena así. Y libero la segunda para que quede esa nota sonando, ¿no? Y luego cambio a esta posición. Esta sería la siguiente parte, es un sol con un la y un re. Y luego voy a cambiar ese la, le voy a poner un si bemol para cambiarlo a menor. Entonces sería así. ¿Eh? Ahí. Luego cambio al re con bajo en fa sostenido. Dos veces. Repito. Cambio a este mi, estoy pisando la quinta y la cuarta, quinta y cuarta, estoy tocando sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, así, cambio aquí, con la segunda cuerda voy jugando. Empezar otra vez, lo mismo.
bemol disminuido o la sostenido disminuido, ¿no? Y cambio la posición para hacer sextas. Con la cuarta y segunda cuerda voy jugando. Ahí repito. Y termino. Repito, desde el si menor, cambio a un la, siempre con el fa sostenido, ahora al sol, siempre con el fa sostenido, no, libero el fa, al re con el fa sostenido, el mi, la suspendido, la normal, sol con re y termino en el re mayor, ¿no? Y así es como queda. Bueno, espero que te sirva este material a todas las personas que les gustó esta composición personal. Espero pues que lo puedan practicar y es una buena herramienta para comprender un poco acerca de la guitarra clásica, la guitarra romántica, una onda así bien sentimental, ¿no? Muchas gracias por estar ahí, espero que te sirva y hasta otra oportunidad.